Este es un espacio que estamos organizando junto a la, ¿cómo se llama la? Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo. Y nosotros somos, pertenecemos al colectivo Historias Desobedientes, que es un colectivo internacional donde somos todos descendientes de perpetradores de las dictaduras de Chile, Argentina, España, Uruguay, Paraguay, y básicamente somos personas que no quisimos seguir el mismo camino de nuestra familia o de los pactos de silencio de nuestra familia, no quisimos ser cómplices del negacionismo, y como nuevas generaciones también nos empoderamos en este discurso y no solamente escogimos un camino diferente a los de nuestra familia, sino que también hacemos acciones concretas, y lo que estamos haciendo acá es una acción concreta. Muchos de nuestros colectivos trabajamos en distintos ámbitos, académicos, escribimos libros que atrás están a la venta y también hacemos películas. Entonces aprovechamos esta instancia de mostrar nuestros documentales y poner a pasar la palabra con respecto a los temas que escogimos en este espacio, que es transmisión, ocupar el arte como transmisión, trauma transgeneracional y transición a la democracia, para que hablemos también de las diferencias entre nuestros territorios. Muy bien, y en mi caso, bueno, os comento que la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo es una asociación que se legalizó en el año 1976, o sea que ya llevamos bastantes años de historia, y que proviene a su vez del momento de la dictadura, de la solidaridad con los presos políticos. Últimamente, sobre todo, nos dedicamos a hacer memoria. Y ante la propuesta del colectivo de Historias Desobedientes, vimos que confluían ahí nuestros dos intereses, que era hacer memorias de lo que es de las violaciones de derechos humanos que suceden en tiempos de dictadura, para, con el objetivo siempre de mirar al presente y de construir un futuro que no pase por estas situaciones de violaciones de derechos humanos. Buenas tardes, yo soy Loreto Urraca, también soy del colectivo Historias Desobedientes. Para mí fue una sorpresa, una vez que yo había desobedecido, sin utilizar esa palabra, porque lo que yo utilizaba era la palabra desafiliación, una vez que yo me había desafiliado de mi abuelo victimario, Pedro Urraca, el cazador de rojos, fue cuando, gracias a la difusión de mi libro, Entre Llenas, llega hasta oídos de Analía Kalinek, que es una de las fundadoras del colectivo en Argentina, y me contacta, y a partir de ahí fue cuando empezamos a colaborar. Me pidieron que si quería ser la vocera, la portavoz del colectivo en España y empezar a encontrar gente que en España quisiera también adherirse al colectivo. Y bueno, pues no es el primer acto de presentación del colectivo que hacemos, tampoco ni siquiera en Barcelona, ya hemos hecho algunas también en Valencia y en Madrid, y cualquier ocasión es buena siempre para difundir nuestros trabajos, tanto escritos como visuales, o nuestra propia desobediencia. Así es que muchas gracias por venir. Bueno, ya esta tarde ya sabéis que tenemos la primera sesión, por eso me está acompañando aquí Jordi Petit y está conectado desde Chile Pepe Robano. Como sabéis, estas dos jornadas tienen una sesión esta tarde, otra mañana por la mañana y otra mañana por la tarde. En concreto, la de esta tarde, todas las sesiones, lo que sí que es novedoso aquí en España y en Cataluña, es que esta memoria se va a centrar en los documentales que han hecho Historias Desobedientes, o sea que nos vamos a centrar en el cine fundamentalmente. Experiencias similares sí que ha habido en Santiago de Chile, que ya se han pasado estos documentales, y en Colombia quizás, ¿no? Pero aquí por primera vez vamos a poder ver estos documentales. En el caso del documental de mañana por la tarde, Urraca, cazador de rojos, ya se ha visto, pero los otros documentales vamos a tener la posibilidad de verlos aquí. Y en torno a estos documentales haremos unos debates. Como veis, el debate de esta tarde, que se basa en el documental Bastardo, el título que le hemos puesto es El arte como vehículo de transmisión, y precisamente como en este documental entra también la mirada de un director
hijo de un genocida, pero además homosexual, y que esta homosexualidad y esta salida del armario va a tener una serie de consecuencias, hemos invitado a que nos acompañe a Jordi Petit. Pero lo primero que vamos a hacer, si tú quieres decir algo ahora, Jordi, si no, vamos a ver la película y después, Jordi, yo moderaré el coloquio, pero va a ser una conversación entre Pepe Robano desde Chile y Jordi desde aquí. Nos acompaña conectado Pepe Robano. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Yo estuve en esta cárcel hace más de 50 años por mi militancia contra la dictadura y, bueno, como es fácil de imaginar, en aquel momento nunca hubiera pensado que llegaríamos a un documental como este, ¿no? A una actividad como esta, porque, claro, en aquel momento todo estaba muy, muy gris. Gris porque era el color de los uniformes de la policía que nos perseguía en las manifestaciones ilegales. Y bien, podría explicar mucho de mi estancia en la Modelo, aunque yo entré como, digamos, preso político, aunque yo fuera homosexual. Esta cuestión, digamos, de mi sexualidad no tuvo nada que ver con mi detención, pero sí que me permitió ver algo que yo creo que hay que dejar sobre la mesa. Y es que, bueno, yo había cumplido 18 años, era un quesito, ¿no? Era un chico muy, muy, muy joven, y los compañeros de la celda me dijeron que ya me podía preparar porque me mandarían a hacer servicios a otras celdas. Eso quiere decir que en las cárceles del franquismo había redes de prostitución masculina internas, ¿no? Bueno, eso ya forma parte del pasado, pero me gusta comunicarlo porque, bueno, forma parte de una situación de descontrol o de negligencia por parte de los funcionarios de aquel momento. Pero bueno, tuve la suerte de no ir a hacer ningún servicio a ninguna celda. Sí que más tarde, en el año 77, estuve 2 meses en una cárcel militar. Bueno, ahí fui violado. Y bien, son cuestiones que no hay que olvidar, y hay que entender que, bueno, el machismo y el heterosexismo de aquella época, que por otro lado ignoraba a las mujeres lesbianas, no por lesbianas, sino por ser mujeres, no se les identificaba como que podían tener sexualidad propia. Estamos hablando de los 60, 70, y que dos mujeres vivieran juntas en un piso no era escándalo para nadie, pero la inmensa mayoría de denuncias por la ley de vagos y maleantes y luego la ley de peligrosidad social, eran los vecinos y las familias que denunciaban que dos señores, pues ya en edad de haberse casado, con 40 años, por ejemplo, eso era sospechoso, y ahí hubo una inmensa caza, digamos, y represión sobre básicamente las personas homosexuales y las personas transexuales, porque un gay... Y luego seguimos después de la película, ¿te parece? Bueno, pues me dicen que ya está... Sí, porque habíamos pensado, es verdad que hemos empezado un poco tarde, pero habíamos pensado dedicar 15 minutos para la presentación, y si no nos vamos a ir yendo de horario. Como luego vamos a ver el documental, este tema también sale y podrás hablar con Pepe, que ahora le voy a dar la palabra, de las similitudes, diferencias y sobre todo de la película,
A mí me gustaría que nos centráramos en las películas hoy, pero que va a salir todo, pues lo vamos a dejar para después. Pepe, yo creo que a lo mejor ahora ya te oímos. ¿Nos quieres decir algo así breve para que empecemos ya con la película? Bueno, un saludo a todos los presentes en esta exhibición. Estaba escuchando atentamente lo que decía Jordi justamente y vamos a tener un diálogo muy, muy enriquecedor en torno justamente a esta tragedia. Yo nunca me imaginé que mi sexualidad, por ejemplo, iba a tener que ver con este tema, que a mí me interesó más que nada por la violación a los derechos humanos. Pero también entendí que el hecho de ser genocida es una característica del machismo. O sea, el ser violento, el haber asesinado a personas, el abandonar a hijos, el ocupar mujeres como objetos sexuales y terminar tus días siendo homofóbico, no solamente me habla de un genocida, sino que me habla de un machista, de un patriarca, y yo creo que eso también va a ser interesante de analizar post-película, en realidad. Buena visión y muchas gracias por estar acá. Y después de la película podemos conversar también, responder todas las preguntas que sean. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Quédense hasta el final para que conversemos, abramos un espacio y disfruten Bastardo, la herencia de un genocida. Tú te casaste con esta persona solamente para mi apellido. Para el apellido, no más. Era más que todo para que tú no fueras un hijo ilegítimo. Que en ese entonces pesaba mucho. ¿Cuál diría ser mi apellido? Retamal. ¿Quién es mi padre? Desde niño quería tener un padre, como todos los hijos guachos. Al menos para jugar con él. Pero... Papá, toma uno. Yo no sabía quién eres tú, ni tú tampoco podías imaginarte quién era yo. Mario, Wilfredo, Faruk, Pedro, Artemio y José son las víctimas de mi padre. Muchos genocidas están libres. Y algunos incluso han sido ascendidos y condecorados por sus acciones. Esta es una herencia desde el tiempo de la dictadura de Pinochet hasta nuestros días. Y jamás se han arrepentido de nada. Y yo soy el hijo de uno de esos asesinos. Voy a presentar un poquito más a Pepe y a Jordi, que era la idea. Entonces Pepe Robano, al que estamos viendo y no oyendo, es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Valparaíso y ha sido máster en Comunicación Audiovisual por la Universitat y Estudi di Ferrara y ha sido investigador en la Universidad de Lugano con la especialidad de Fotografía Cinematográfica. Actualmente, como hemos visto en el documental, vive en Viña del Mar, en Chile. Es periodista, director de cine, documentalista e investigador interdisciplinario, centrado fundamentalmente en producciones ligadas a la defensa de los derechos humanos, desde las que nos quiere proponer nuevas reflexiones en torno a la reconstrucción de memorias disidentes. Y ahora hemos visto un ejercicio de memoria disidente. Bueno, aparte de documentales, también hace instalaciones, performance y emplea para todas estas cosas archivos fílmicos, piezas sonoras, narrativas inmersivas e interactivas. Y bueno, pues hizo una serie de documental en 2017 que se llama Sin Fronteras, un videojuego, pero que también tiene relación con el tema, que se llama Black Demontine en 2018, un documental, La herencia, en 2018, y una serie documental inmersiva, Dignidad 360 grados, en 2020. Y el documental que hemos visto hoy, que es su última producción, que se estrenó en 2023 en el Festival Internacional de Santiago de Chile de Cine, en el contexto de los 50 años del golpe de Estado de Pinochet, que fue en el 73,
como muchos y muchas recordamos, incluso con recuerdos personales. También este documental se ha estrenado en Roma, Milán, Malmo y Estocolmo, porque es una coproducción. Ahora, vale, te hemos oído por un momento, pero con el móvil quizás, bueno. Vale, perfecto. Ahora te estamos oyendo ya perfectamente sin el móvil, me parece que te oímos en directo. Perfecto, perfecto. Qué bien, 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 lo tenemos solucionado. Bueno, y os presento a Jordi Petit también un poco más largamente que al principio. Bueno, podríamos decir aquello de que aquí en Barcelona no necesitas mucha presentación, pero recordamos que fuiste uno de los primeros activistas LGTB de España y que además fuiste muy joven militante antifranquista, como nos has contado antes, pasando por esta cárcel y también por el penal militar en Galicia. En 1977 empezó en el movimiento gay, que todavía era ilegal, y de 1980 al 86 fue el coordinador del Front d'Alliberament Gay de Cataluña. GAI, perdona, que me enseñaste tú que hay que decir GAI, no gay. GAI es catalá y es GAI, y gay es una palabra inglesa que ha llegado aquí y realmente tenemos que decir GAI. Vale. En este periodo en el que fue coordinador del Front d'Alliberament Gay de Cataluña, contribuyó a la lucha para retirar la homosexualidad de la ley de peligrosidad social, también por la legalización de las asociaciones de gays y lesbianas, e inició desde entonces hasta el presente una dilatada tarea de representación del movimiento en los medios de comunicación. En la actualidad es presidente honorífico de la Coordinadora Gay Lesbiana de Cataluña. Y pronto, no, lo hemos perdido el sonido. Y creo que pronto va a ser un socio de la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo. Y ahora yo le voy a pasar la palabra a Jordi y el micrófono para que llegamos. Hola. Ah, mira qué bien. Ah, pero es que ahora funcionan aquellos. Perfecto. Vale, perfecto, qué bien. Venga, pues Jordi, adelante. Pepe, ya nos estás oyendo, ¿no? Que ahora Jordi va a establecer un diálogo contigo. Empieza él. Sí, te escuchamos, sí. Bien, Pepe, en primer lugar, felicitarte por este documental que a mí me ha parecido que bascula entre dos valores. Uno es la recuperación de la familia y otro es el terror. Y en este sentido, supongo que para ti filmar este reportaje quizá te ha creado dolor, porque todo lo que aparece es muy duro. ¿Fue así o ya tenías suficientemente asimilado todo lo que querías contar? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Jordi. Diste en el clavo. Yo creo que una historia que transita entre la búsqueda del padre y, como tú bien dices, el terror también. Fue difícil desde siempre. O sea, es una película que yo jamás hubiese querido hacer, en realidad. Y para hacerte como estar en la película, en un primer momento yo no quise ser hijo de un criminal. O sea, yo creo que nadie, probablemente los presentes en la sala, querría ser el hijo de un criminal y en mi caso particular de un genocida. Pero tomé la decisión de querer conocerlo a los 35 años,
por diferentes motivos. El principal era casi una cosa biológica, de saber de dónde vengo, qué enfermedades podría tener también. Pero también con un dejo de... Yo nunca había estado con un asesino. O sea, el hecho de querer conocer su versión, incluso. Y yo creo que en un primer momento y durante el tiempo, yo conocí a mi padre siendo criminal. O sea, yo antes de conocer a mi padre, yo sabía que era un criminal, en realidad. Y quizás por eso también fue muy duro. Pero debo decir que durante el tiempo que viví con él, bien o mal, fue bueno. No fue una relación mala, probablemente. Pero fue conocer qué es lo que era un criminal de cerca, de una manera íntima. Y quizás lo más doloroso también tiene que ver con lo que antes de empezar la película les dije, que yo nunca me imaginé que mi sexualidad iba a ser un detonante en esta historia. O sea, por lo que yo más me había centrado principalmente, el tema de ser hijo de un genocida y cómo asumir esa condición. En ningún caso buscar quizás un... Quizás busqué, sí, un dejo de esperanza en el que se arrepintiera o el que colaborara con la justicia. Pero eso nunca pasó. Entonces, lamentablemente, siento que un poco fracasé en el intento de establecer justamente ese lazo filial que quería yo, de tener un padre y un hijo. Y por otro lado, lo más duro es darme cuenta que este hombre no solamente era un asesino de la dictadura, sino que había también, y vuelvo a repetir el concepto de machista o de patriarcal, era un patriarca. Entonces estas son características del patriarcado principalmente, la violencia, sobre todo contra las mujeres, el abandono de hijos, la homofobia, obedecen todas a un mismo concepto y a una misma violación a los derechos humanos, que yo no sé cuál es peor en realidad. ¿Abandonar hijos? ¿Asesinar a gente? ¿Ser homofóbico? No sé cuál es peor en realidad. Cuando las reúne toda una misma persona es bastante problemático. Y por otro lado, el otro dolor que tú bien dices tiene que ver con la distancia y con la renuncia con mi familia, y que es algo que muchas veces tenemos en común los integrantes del colectivo Historias Desobedientes. Por tomar esta decisión de condenar los crímenes de nuestros padres, muchas y muchos hemos sido apartados de nuestras familias. Muchas veces se nos ha negado nuestro derecho a heredar, en el caso particular y en el de otras compañeras también. Y probablemente somos los traidores de nuestras familias también. Entonces también deambulamos siempre, creo yo, por una delgada línea gris en que para nuestros familiares somos unos traidores y para muchas víctimas probablemente somos casi cómplices del genocidio solamente por el hecho de ser hijos. Nos miran muchas veces con desconfianza también, por este mismo hecho. Y quizás estas formas de hacer películas, de entregar nuestro mensaje, no solamente a través de películas, sino a través de obras de teatro, experiencias inmersivas, a través de libros, a través de investigaciones académicas, es una forma de contar este dolor a través de un bálsamo, quizás. Que pueda explicar lo inexplicable muchas veces. Entonces, una pregunta. Me dicen que mires para allá cuando hables con él. Ah. Mira la cara. Ah. Vale. Bueno. Bien, yo estuve en Chile en el primer gobierno post-Pinochet, en la conferencia panamericana del SIDA, y ya me di cuenta de que era una sociedad muy católica, muy conservadora, y me sorprendió cuando vi los carteles de prevención del VIH-SIDA que ponían ante el SIDA matrimonio o abstinencia. Yo me quedé horrorizado porque, bueno, las sociedades católico-latinas tienen doble moral y era un mensaje absolutamente filtrado por la Iglesia. Conocí a uno de los dirigentes de aquellos años, Luis Gautier, del Móvil, que
falleció unos años más tarde y con Luis tuvimos una gran comunicación y yo, como estaba acostumbrado a hablar para la televisión, pues di entrevistas y luego por la calle me paraba la gente y me decía, qué valiente es usted, qué valiente es usted. Al final tenía miedo. Aunque bueno, yo iba como delegado del Ministerio de Sanidad del Estado español y entré por la puerta diplomática. Es la única vez que... Entonces, viendo tu documental, hay dos cuestiones que me parecen importantes y sobre las que te sugiero tu punto de vista. ¿Este documental ha sido una terapia para ti? ¿O ha sido una denuncia? Hablo de terapia porque es muy duro todo lo que tú conociste de tu padre. Y en segundo lugar, hay una reflexión, quizá centroeuropea, porque los europeos somos un poco eurocentristas, pero es una reflexión sobre que la familia no se elige, es la que te toca. Y por tanto, veo ahí una necesidad de clarificar tu origen y de encontrar toda tu familia, que aunque funciona, a pesar de ser desheredado, no deja de ser una familia no elegida, porque nadie elige su familia, sino es la que te encuentras. Así que, yo entiendo que el arte es una forma de explicar muchas cosas y, en fin, me siento un poco desubicado, por decirlo de alguna manera, porque yo no elegí mi familia y cuando mi padre pegaba a mi madre, dejé de querer a mi padre. Y nunca quise más saber de él. No es lo mismo, evidentemente. Sí, Jordi, pero aquí hay un padre que abandona a una mujer embarazada. Pues peor me lo pones. Y yo quería rescatar y quería preguntarte, Pepe, aparte de la pregunta que te ha hecho Jordi, tu madre biológica y afectiva sí que te acompaña hasta el final de la película, ¿no? Aunque... parece que está un poco diciendo, desde que te has metido en esta historia eres menos feliz que antes. Ah, que tengo que mirar para allá. Entonces, bueno, rescatar esta figura de esta madre que tienes, que te ha ido acompañando, ¿no? Hay cosas muy fuertes cuando se casa para que tengas un apellido. Luego después veo que tú has reivindicado en realidad el apellido de tu madre, porque ahora todos te llamamos Pepe Robano. O sea que aquí hay... Y entonces, y ya me callo... Hay un momento en que parece que sí, que esa cosa que dices tú, de que estabas buscando a ver si también si tu padre se rompía, hay ese momento en que dice estoy muy bien, pero se rompe todo el rato, se emociona y además dice y los hombres no lloran y él no puede decir determinadas frases. ¿Tú ahí en esa escena pensaste que había llegado ese momento de la confesión, del arrepentimiento? Quizás por no haberse quedado con tu madre y contigo, quizás por sus crímenes de lesa humanidad, pero ese momento es muy fuerte, ¿no? Entonces, completo la pregunta de Jordi para hacerte un lío y cuéntanos ahora sí, pero, tus reflexiones. Pero Isabel, hay un valor que se llama el perdón. El perdón de la culpa. Yo no creo ni en la culpa, solo creo en la reparación. Sí, yo me puedo disculpar,
de errores, pero si no los puedo reparar... Como matar a 6 dirigentes comunistas. Y lo que quizá Pepe no sabe, porque, en fin... bueno, ya te hemos puesto varios temas sobre la mesa. A ver. Vamos, uno por uno, los anoté. Así que si se me queda algo, se los digo. Terapia, Jordi. Por supuesto que los documentales son... Nosotros los documentalistas hablamos del docuterapia. Obviamente, cuando uno trabaja en arte, trabajas muchas veces problemas que te aquejan, o psicológicamente íntimo, o simplemente haces un análisis, una metáfora, o una interpretación artística de un hecho social también. En mi caso particular, claro que sí. Yo, mi película, me demoré a hacerla 15 años. Y durante mucho tiempo nunca pensé que había sido como una terapia, pero yo creo que el hacer la película es algo que me ayuda también a dormir mejor, porque expone mi postura respecto a crímenes. Yo no, por ser hijo, tengo que estar avalando crímenes de nadie, en realidad. Y esto también lo extrapolo a mi ideología política. Yo no, por ser de una ideología política, tengo que estar avalando crímenes de esa ideología política. O también lo aplico a mi religión. Yo no, por ser de una religión, tengo que estar avalando genocidios, por ejemplo. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos pasa a los desobedientes. Y yo creo que mensajes como esto, si te mejoran un poco el alma, o contribuyen a eso, o que duermas bien, yo creo que son súper necesarios en una sociedad, sobre todo, tan negacionista. Y esto lo uno con la pregunta de Jordi también acerca de la denuncia. Este documental es una denuncia, por supuesto que es una denuncia. Se llama Bastardo, la herencia de un genocida. Bastardo tiene es una palabra bastante fuerte y tiene una connotación doble. La de un hijo de puta y la de un hijo de madre soltera. Y la herencia de un genocida, yo creo que es una condena decirle a alguien genocida. Aparte, no es solamente que le diga yo genocida probablemente, sino que yo, antes de conocer a mi padre ya era un culpable de genocidio. Mi padre ya era un condenado por la justicia chilena a 12 años de cárcel, pena que no cumplió porque es un uniformado, un personal de la Fuerza Armada, amnistiado y prescrito, o sea, con la ley de punto final. Entonces, mucha gente también a veces me pregunta, oye, ¿y este hecho que te hayan desheredado por ser homosexual es lo que provoca la condena a tu padre? Y yo le digo, no. Mi padre ya estaba condenado, ya era genocida. Yo creo que el hecho de comprobar que, aparte de ser genocida, es homofóbico, es la gota que rebalsó el vaso, digamos un poco. O sea, este caballero también ya tenía todo un prontuario, y ahí justamente nos podemos dar cuenta que es la característica de una misma persona. Yo quería agregar también, Jordi, a tu pregunta sobre si el documental era una terapia o una denuncia, que creo que es ambas dos también. Quería agregar también que mi documental es una completa contradicción. Porque yo, durante todos los momentos de la película, no sé qué hacer. No sé si enfrentarme o no a mi padre criminal. En un comienzo no quiero, en un momento inicial, en un momento después sí quiero. No sé cómo enfrentarme a las víctimas de mi padre. No sé ni siquiera cómo presentarme. ¿Cómo les cuento que soy el hijo del asesino, del padre de ellos, pero que en realidad no soy tan hijo porque lo vengo recién conociendo, al igual que ustedes? Todo es una contradicción porque la vida es una contradicción. La vida no es blanco y negro, la vida es gris y está llena de matices. Después, quiero hablar de la reparación, como tu última pregunta, Jordi, también. Creo en la reparación, no creo en la reconciliación. De hecho, nosotros en Historia Desobediente, nuestro primer lema es: no nos reconciliamos. Nosotros creemos que para la reconciliación, bien, que viene una palabra bastante católica por lo demás, y que viene del sacramento de la reconciliación, que para los que no saben, es la confesión. O sea, cuando uno va donde un cura y le cuenta yo he pecado, y el cura te absuelve 53 Ave Marías y horas 3 Ave Marías. Eso es el sacramento de la reconciliación, se conoce en el catecismo, ¿verdad? ¿Por qué les comento esto? Porque en Chile no ha habido una confesión, digamos. Una parte jamás ha pedido perdón, y menos ha dicho dónde están.
En Chile hay más de 3.000 oficialmente detenidos, entre detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, y hay cerca de 150 personas condenadas por la dictadura completa. A mí las matemáticas no me calzan. ¿Cómo hay 3.000 muertos y hay 150 personas solamente detenidas? Muchos genocidas están libres. Y yo creo que para que haya una reconciliación debe haber un proceso de justicia previo, que no ha habido en Chile. Entonces, muy buena la palabra que tú utilizas, hablar de reparación. Yo creo que nosotros, la posmemoria, o sea, la generación de los hijos e hijas, y nietes también podría decirse, y nuestra producción justamente en torno a temas de posmemoria, tienen que ver con esa palabra, con la reparación simbólica, en el caso de nosotros, los que trabajamos en arte, y la reparación ojalá jurídica, judicial también. O sea, yo parte de las imágenes que ustedes vieron en esta película se las entregué a los familiares de las víctimas y no solamente se unió a la lucha que ellos llevan durante años, sino que aparte permitió que se reabriera el caso. Un caso por el cual los familiares habían estado luchando casi 50 años y se hizo justicia también. Entonces creo que también esta reparación es lo que nos toca a nosotros, a las siguientes generaciones. Y para terminar con las preguntas, voy a hablar de mi mamita linda. Mi madre es el personaje más importante absolutamente de la película. Es el personaje con que todas las mujeres se conectan. Hay una cosa que a nosotros los hombres no nos pasa, pero que he notado que a las mujeres les pasa, que es cuando mi madre cuenta el día de su parto, el día que me dio luz justamente, que estuvo sola. Y es un momento que solamente pueden entender, me he dado cuenta, mujeres, como que se emocionan, porque probablemente muchas de las presentes han sido madres, y es un momento súper fuerte, debe ser un momento súper fuerte tenerte sola, en realidad. Y la película es un completo homenaje a ella. Yo creo que una de las razones por las que quise conocer a mi padre fue porque mi madre nunca me habló mal de este genocidio. Y hasta el día de hoy no me habla mal de él. Probablemente porque fue un amor de juventud de ella, pero también porque mi madre, yo siento que es una persona súper buena del alma. Y probablemente si yo estoy aquí hablando con ustedes, es porque fui educado con una persona como ella. Un tema más propio. Sí, un tema más propio de la homosexualidad. Tú sabes que la homosexualidad no implica una identidad especial, aunque hay un elemento que es la expresión de género y, bueno, pues hay muchos gays que tienen una expresión de género que es conocida como la pluma, ¿no? Yo te pregunto, si tú hubieras desarrollado la pluma como expresión de tu personalidad, ¿cómo crees que habría evolucionado toda esta historia que nos cuentas? Porque no llevamos los homosexuales un triángulo ni nada en la frente, pero es cierto que existe, pues, la pluma, y la pluma es algo, bueno, puede ser divertido, se acepta, no se acepta. Si tú hubieras desarrollado esa pluma, porque en todo tu discurso y tu aparición en el documental, nada me indica de tu orientación sexual, porque tampoco hay pluma. También hay hombres heterosexuales que tienen pluma y no son heterosexuales. Pero en general, pues, cuando se expresa uno con un determinado amaneramiento femenino, pues bueno, cae en esa casilla. Si tú hubieras sido un gay con pluma, ¿tú crees que ese recorrido que haces con tu familia y con todo la familia de las víctimas, ¿tú crees que habría sido el mismo? Porque yo al principio digo, carambas,
Aparte de que eres muy guapo. Se va a poner intenso aquí, menos mal que está aquí el océano separándonos. Sí, sí, sí. Pero vamos, yo, si tú no dices que eres homosexual, nadie lo puede sospechar. Entonces, esa es mi pregunta. Si tú hubieras desarrollado una expresión de género con pluma, ¿crees que el desarrollo de esta aventura terapéutica que has explicado habría funcionado igual? ¿Te habrían aceptado igual con pluma? Te agradezco la pregunta. Entiendo perfectamente lo de la pluma. De hecho, lo estoy trabajando hasta el día de hoy. Quiero ser más amariconado. Pero tiene que ver justamente, qué bueno que me haces la pregunta, porque tiene que ver con la realidad que me tocó vivir a mí desde la infancia. Yo cuando tenía 18 años, en este país donde vivo, en Chile, ser homosexual era un delito. Te llevaban a la cárcel. Esto cambió el año 2000, justamente. O sea, hace 24 años atrás. Yo salí el año del colegio, yo tenía 18 años, el año 93. Y me hubiera encantado tener un amigo maricón, ¿sabes? O al menos algún tipo de referente. Porque yo creo que incluso hubiese salido el closet, no hubiese ni siquiera tenido que ir de Chile. Lamentablemente no conocí a nadie. Nunca tuve un compañero de curso en la escuela, amanerado, con pluma. En la universidad, yo estudié en Chile la carrera de periodismo, que es una carrera de maricones, seamos honestos. Está lleno de gente con pluma que son periodistas. En mi generación no había ninguno. Y en toda la universidad no había ninguno. Y yo tengo 50 años actualmente, y de muchos amigos míos chilenos, soy el único amigo homosexual. Les comento esto porque yo me tuve que poner una coraza para no ser identificado con un pedófilo, o con un enfermo mental, o con un delincuente, en realidad. Y me tuve que educar con esa coraza porque la sociedad también me obligó a tener esa coraza. Tuve novias, tuve sexo con mujeres también, muy malo por lo demás, pero tuve que tener sexo con ellas porque yo creí que estaba enfermo. Durante mucho tiempo, probablemente hasta los 25 años, yo pensaba que estaba enfermo. Fue por ese motivo que me voy a Europa, siendo mitad chileno, mitad italiano, en realidad, tengo la suerte de escapar y me encuentro con muchos chilenos que, como yo, se habían ido de Chile por ser homosexuales. En Chile, normalmente, en aquellos años, que tampoco estamos tan lejos de aquellos años, estamos hablando del 2006, 2007, por lo general, cuando uno contaba que era homosexual, tu papá te llevaba putas, o te pegaban, o te echaban de la casa. Esas eran las opciones, en realidad. O te ibas. Entonces, yo conozco toda una generación de chilenos que probablemente actualmente viven en Barcelona, que tienen entre 50 y 60 años, como yo, que nunca más volvieron a Chile. Justamente. Después yo me fui a vivir a un país tremendamente homofóbico como es Italia. Ustedes en Barcelona me imagino que tienen una comunidad gay muy grande de italianos también. Porque Italia es un país tremendamente homofóbico, teniendo el Vaticano ahí mismo, que para todos sabemos que es la discoteca gay más grande del mundo. Y me tuve que volver a poner la máscara y no lograba salir del closet y tuve la suerte de irme a vivir donde ustedes. Me fui a la España de Zapatero en el año que Zapatero declaró justamente el matrimonio homosexual legal. Me acuerdo que ese año me fui a Chueca, me fui a Madrid, viví un año en Madrid. Y estuve en mi primer orgullo gay. Y fue maravilloso. Fue ahí donde por fin le pude gritar también al mundo que era homosexual. Y coincidentemente tenía 35 años y recién venía conociendo la historia de mi padre. O sea, en el momento que yo salgo del closet, bueno, a todo esto hay una cosa muy anecdótica. Estoy un año en Madrid y me voy a vivir a Granada porque me enamoré de Andalucía. Y me voy a vivir 5 años a Andalucía, en realidad. Y como todos sabemos que en Andalucía no hay curro, yo trabajaba como bailador, es decir, como guía de espectáculos de flamenco, y aparte trabajaba haciendo bodas, bautizos y matrimonios, la BBC, como se llama, y comuniones,
Y me tocaba ir a grabar muchos matrimonios andaluces de heterosexuales que se estaban casando. Y aparte, en ese tiempo, y es el origen de esta película, me puse a hacer un documental sobre la búsqueda del cuerpo de Federico García Lorca, poeta español, detenido desaparecido durante la Guerra Civil, enterrado en el barranco de Biznar, a pocos kilómetros de la ciudad de Granada, en realidad, y asesinado por homosexuales. Tengámoslo claro, también. No solamente por ser con ideas revolucionarias o de izquierda, sino que por homosexual. De hecho, el asesino de Lorca se jactaba de haberle tirado 3 tiros por el culo a Federico García Lorca, por maricón. En este contexto es donde yo conozco la historia de mi padre. Y ahora voy a entrar a tu pregunta. Yo sentí que detecté inmediatamente que mi padre era un patriarca, era un machista, pero de todas formas tampoco no sabía cómo enfrentar el tema que estaba recién enfrentando yo después de que había tenido que cambiar de 3 países homofóbicos en un contexto nacional en Chile, tremendamente homofóbico aún. ¿Cómo contarle que recién lo estaba conociendo y que aparte era homosexual? Bueno, la decisión llegó obviamente cuando yo exigía verdad y me estaba dando cuenta que estaba siendo un mentiroso, muchas veces también. Entonces yo también fue cuando conté mi verdad y es ahí donde se provoca el quiebre y no nos vemos nunca más, en realidad. Probablemente si hubiese tenido pluma, ese encuentro o esa relación que duró 5 años, ni siquiera hubiese existido. O sea, probablemente hubiese sido completamente apartado por Mariquita, en realidad, por la pluma, en realidad. Vamos a abrir, si termino y abrimos el debate con el público. Termina. Yo creo obviamente que en las familias de uniformados, en las familias de militares, yo creo que, y se comprueba un poco también en mi película, el peor insulto que tú le puedes decir a un militar es maricón, en realidad. Entonces te puedes imaginar que si hubiese llegado con la pluma, probablemente no hubiese sido muy bien aceptado. Yo reivindico la pluma y cada vez lucho más con desarrollar más mi parte femenina. En todo caso. Estoy en ello. Tampoco es obligatorio, ¿eh? O sea, cada cual es como es. Vamos a abrir ya el debate, o sea, que ir pensando quién quiere pedir la palabra. Yo vuelvo a rescatar un momento la figura de tu madre en esa escena maravillosa de la manifestación del orgullo con la banderita y luego poniéndose y tal. Es que realmente es verdad. La madre siempre apoya. Sí, por eso que esta madre que te va siguiendo me parece que es fantástica. A ver, ¿alguien que quiera pedir la palabra? Mira, aquí tenemos una intervención. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias también por tu sinceridad y por, no sé, abrirte así en canal explicándonos tu vida y tu intimidad. O sea, se agradece mucho. Yo, viendo el documental, una de las preguntas que tenía es ¿cómo pudiste contener el no preguntar antes a tu padre, esa historia, esa parte de su vida militar, de su vida genocida? O sea, ¿cómo pudiste tener la paciencia, no sé qué adjetivo buscar, pero no con esa contención que te hizo de un lado, ¿no? Estar con él y estar bien, viajar con él, hasta se transpira un poco de cariño, ¿no? Que le vas cogiendo a esta persona, aún sabiendo ese pasado, ¿no? ¿Cómo pudiste alargar tanto esa pregunta de, ¿no? O esperar esa confesión? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Y qué buena que es, porque yo creo que diste en el clavo de lo psicótico que uno puede llegar a ser en la psicología de uno. Porque, como tú bien dices, yo le tomo cariño también. Pero al mismo tiempo me empieza a venir una cosa como media, quizás de documentalista un poco, que es observar un asesino. Yo desde antes, como les dije, desde antes de conocer a mi padre, yo sabía que él era un asesino. Entonces cada cosa, y yo creo que se refleja un poco en la película, cada detalle de su casa me decía algo. No sé, ver cuchillos, ver pistolas por todos lados, no ver libros, por ejemplo, o no escuchar música, me llamaba mucho la atención, en realidad. Y es incluso a veces contradictorio, pero es la misma contradicción que muchos hijos e hijas tienen con sus padres criminales,
a veces que están en la cárcel, que obviamente no son genocidas, pero sí lo van a ver y los quieren. Y van todos los domingos a llevarle cigarros, sabiendo que son criminales, obviamente, o ir a visitar a tu criminal a la cárcel. Yo creo que son cosas media inexplicables y que tienen que ver con las ganas de yo querer tener un padre como sea, a toda costa. Incluso lo que me recalca un poco mi amiga antropóloga, la Antonieta en Francia, que yo incluso hay un dejo de como incluso querer defenderlo, como buscar esa explicación de que no sea tan malo como lo era. Y yo creo que a todos los hijos nos pasa, pese a que yo creo que para mí fue un proceso bastante sencillo, porque yo conocí a mi padre cuando tenía 35 años. Eso un poco me separa de la historia desobediente también de mis colegas, de mis compañeras y compañeros, porque yo no viví con mi padre todavía. Y bueno, en este seminario ustedes que están haciendo ya van a ver otras películas en las cuales sí vivieron toda la vida con ese padre. Y eso es distinto. Yo creo que cuando uno vive completamente toda la vida con el padre, hay un dejo de querer defenderlo. Y ante esa respuesta tiene que ver incluso con porque lo quiero. Y lo voy a defender hasta la muerte. Y yo con el tiempo he aprendido a entender que esa también puede ser una respuesta válida. Yo no soy nadie para juzgar la relación que alguien puede tener con su padre, sea buena, sea mala. O sea, esta misma forma que yo hice en la película no es la única forma de enfrentarte a tu padre genocida. Hay mil respuestas. Nosotros acá en Chile, por ejemplo, las próximas elecciones presidenciales compiten por la derecha dos hijos, dos familiares de genocida. Una es Evelyn Matthei, representando a la derecha, hija de Fernando Matthei, integrante de la Junta Militar de la dictadura, de Pinochet, integrante, es el segundo al mando, genocida. Ella probablemente va a ser la próxima presidenta de la República en Chile. El otro candidato es otro familiar de genocida, involucrado en un caso de violación a los derechos humanos en Paine también. Y los raros somos nosotros. Los raros somos justamente los que nos oponemos a nuestros padres, los que condenamos sus actos criminales y que rompemos muchas veces con nuestra familia. Pero no somos la única respuesta. Hay muchas respuestas. Y cada persona, dependiendo qué relación tuvo con su padre, va a determinar su respuesta. Yo, menos mal, fui un mal padre. No sé si contesto ahí tu pregunta. Bien, ¿alguna palabra más? ¿Queréis comentar algo? Jordi, tú tendrás alguna. Yo quería comentar algo que... Perdón la interrupción. Quería comentar algo que se me quedó en el tintero con respecto a la homosexualidad también. Yo creo que esta película, y sobre todo el acercamiento que tengo con los hijos de las víctimas de mi padre, con Isolda, que es la directora de teatro, se provoca porque soy gay. Y esto lo hemos conversado. Ella me había dicho en reiteradas oportunidades, Pepe, probablemente si tú hubieses sido heterosexual, yo no sé si me hubiera acercado con la misma empatía y con la misma confianza de que si tú eres gay. Porque yo creo que el hecho de ser gay no solamente me conecta con una feminidad, sino que también me conecta con una tragedia, al menos en Chile, que es el problema de ser gay en Chile, justamente. Entonces, también entre comillas, eres una víctima del sistema. Y quizás entre víctimas nos podemos comunicar mejor, en realidad. Yo creo que eso me ayudó bastante, incluso, si se fijan en la película, salvo yo y los bastardos, yo y mi padre, todo el resto de los personajes son mujeres. Todas las que hablan son mujeres. Y eso también es una conexión que probablemente viene por el hecho de ser gay. Probablemente si hubiese sido hétero, la historia estaría contada de otra forma, también. Yo creo que esa sensibilidad es muy interesante también. Bueno, voy a meter la cuchara. Pepe es un gran amigo mío, yo lo re-adoro y por eso también está en este espacio. Yo pertenezco al colectivo Historias Desobedientes porque Pepe me invitó al colectivo. Y yo quería comentar también que lo hemos hablado con Pepe, que ha ocurrido que hay una nueva generación que quizás no le interesa tanto ver películas de la dictadura, pero empatizan con Bastardo porque empatizan con la discriminación de ser gay. Y eso es algo que nos ha llamado la atención. Es decir, llegamos a las nuevas generaciones no por medio
de la historia del padre criminal, o sea, no por eso empatizan con Pepe, sino que empatizan por esta discriminación. Entonces creo que ese es un componente que también tienen nuestras películas, que nuestro público objetivo no necesariamente son las personas que vivieron la dictadura, más bien el esfuerzo de nuestras películas es poder llegar a las segundas, terceras generaciones con este mensaje, y yo creo que es algo que también como colectivo cada vez más nos estamos como esforzando con estas acciones, que creemos que si queremos cambiar un poco la mentalidad de lo que viene, es poder llegar a esas nuevas generaciones. Y a modo de anécdota, hace muchos años, como el año 2012 por ahí, yo por primera vez o segunda vez en mi vida que presento mi documental, o sea, mi idea documental, que mañana va a estar a las 10 de la mañana para que eso venga. Que seguramente todo el mundo lo sabe, pero para quien no sepa, Lisette Orozco es la directora del documental que veremos mañana. Ajá. Así que de paso que lo presente un poco y así. Bueno, yo estaba contando esa historia, que en resumen se trata de mi tía que trabajó para la policía secreta de Pinochet y que era mi ídola cuando era niña. Entonces para mí también fue, y a diferencia de la historia de Pepe, yo desde niña quería ser como mi tía, entonces como que había un lazo mucho más fuerte. Pero la cosa es que yo por primera vez cuento este proyecto y nos vamos como a un break y se me acerca Pepe y me dice, yo acabo de descubrir una historia parecida a la tuya. Y yo como... ¿De qué? No, me enteré que mi papá también, no sé qué, no sé qué. Y le dije, ay, pero haz una película. No, yo ni cagando voy a hacer una película. Y miren, estamos en esta. Pero lo curioso es que, claro, él me dijo, yo no voy a hacer una película. El 2017 yo estreno mi película y ese mismo año Pepe me invita a ser parte del colectivo. Entonces siento como que por mucho que nos estemos escondiendo, como que nos seguimos encontrando, y por ahí yo creo que va la contribución de estas obras, principalmente. También una cosa que quería comentar, como dijo Pepe, él estuvo 15 años en este proyecto, ¿sí? Son películas de muy largo aliento, y bueno, yo estuve en el proceso del montaje, estuvimos juntos conversando, entonces cada escena que está ahí está como súper conversada. Y hay mucho material valiosísimo que se quedó fuera, pero también yo quería como preguntarle a Pepe como este proceso creativo, que si bien hay cosas que me hizo caso y cosas que no, pero no importa, lo quiero igual. En este proceso creativo, como esta línea ética o esta línea moral con respecto al discurso de lo que yo quiero dejar en un mensaje, como que le quería preguntar a Pepe, como cómo fue ese proceso, que lo conversó conmigo, lo conversó con un montajista, por 15 años. Entonces también, ¿cuál es esta película que tú aspirabas también llegar con una obra finalizada, y qué sientes, cómo fue tu proceso también con este público, ¿no? Que sobre todo sabemos que en Chile es un público muy, muy fuerte, en el sentido de que, a ver, no es que me guste hablar mal de mi tierra, pero es que como en mi país, al igual que este país, no hubo justicia, no hubo reparación a las víctimas, hubo estas reparaciones económicas, pero la verdad es que también, al igual que en España, se institucionalizó la amnesia o el olvido. Entonces, también Pepe podría compartirnos con el público cómo fue también esta experiencia, mostrándola a Chile, mostrándola afuera y con las nuevas generaciones. ¿Vale? Gracias, amiga querida. Sí, yo creo que hay un antes y un después de la película, y también tiene que ver con los públicos que la ven. Como tú bien dices, en Chile puede haber una visión y en el extranjero puede haber otra visión completamente distinta, en realidad. Creo que es una película, justamente como lo que tú dices, para la siguiente generación, para una post-memoria, y por eso quiero recalcar este término de Marianne Hirsch, en realidad, que tiene que hablar de las generaciones siguientes. Yo me imagino, y así lo comprobé también, que para una víctima directa de la dictadura de Pinochet, entrar a un cine y ver en pantalla grande a un criminal en libertad, viajando con su hijo por Europa y celebrando su matrimonio, debe ser terrible. ¿Por qué? Porque el dolor todavía existe, y lamentablemente no estamos hablando de una historia del pasado, estamos hablando de una historia presente. Muchos de los criminales están vivos y muchas de las víctimas están vivas. Y en este país no había justicia, lo que más reina es la impunidad, como por ejemplo en el caso de mi padre, donde mi padre es condenado a 12 años de cárcel, pero no cumple
ningún día de cárcel, solo una noche, como lo comenta, porque es amnistiado prescrito. Entonces muchas víctimas se encuentran en el supermercado con su torturador, o se encierran en un elevador, por ejemplo, en un edificio, en un ascensor, con la persona que los estuvo torturando, violando. Eso suele pasar en este país. Entonces esta impunidad genera también mucha violencia. Y es una cosa que nos daría otro seminario para hablar también, creo yo, y que tiene que ver que muchas personas, cuando no hay justicia, quieren venganza. Si tú en los tribunales de justicia legalmente me encuentras al asesino y más encima lo perdonas, yo quiero venganza. Y es algo muy incómodo para las sociedades hablar de venganza, pero creo que en las partes donde no hay justicia, lamentablemente se genera la venganza. Y la entiendo. Y muchas de las críticas probablemente que pueda haber recibido la película, porque obviamente la película ha sido súper bien recibida en todos lados, ha estado en numerosos festivales internacionales, pero hay gente que la ha molestado por este mismo hecho también. Por el hecho de develar y hacer hablar probablemente a un genocida y lograr esa intimidad con el criminal, en realidad. A mucha gente le molesta, y quiero decirles súper honestamente que los entiendo que los moleste. Porque a mí también me molestaría si pasara eso, en realidad. Y yo creo que ahí nosotros, como parte del colectivo, tenemos que ser empáticos con las víctimas. Y tenemos que entender el dolor, el trauma, la depresión no tratada principalmente también, que es otro factor que no lo hablamos, pero hay una depresión en Chile muy fuerte, probablemente de la dictadura, y la gente no se la trata porque el sistema privado es muy caro, o sea, resumiendo todo el problema, pero bueno. Entonces yo creo que nosotros como colectivo tenemos que ser empáticos y tenemos que recordar de dónde venimos. Nosotros venimos del horror máximo. Entonces a veces es difícil pedirle a alguna víctima directa que quiera crear algo nuevo o que entienda cuando viene desde un dolor que es imposible sanar. Por eso siempre digo que esta película, Bastardo, es para las siguientes generaciones. Y las siguientes generaciones las miran desde otras ópticas. Últimamente en los festivales que me han invitado de cine internacionales en los que he estado mostrando Bastardo, la película se transforma en un diálogo. Por ejemplo, hace poco estuve en el FITBA y se transforma en un diálogo del genocidio que está ocurriendo actualmente en Palestina. Y justamente a mi exhibición fue un movimiento que se llama Judíes por Palestina, que son los judíos que viven en Argentina, muchos de los cuales incluso fueron a Israel a hacer el servicio militar, y que están en contra de lo que es, del genocidio que se está llevando en Palestina. Oye, Pepe, una cosa que yo quería complementarte, que por ejemplo, esta película es la única película que yo conozco chilena donde él cruza una barrera de juntarse para trabajar con las víctimas de su papá. ¿Sí? Mi película... Quise explorar esos lugares, pero a mí las víctimas, cuando yo me junté con ellas para grabarlas, la primera que apenas me vio entrar me preguntó qué se siente ser familiar de un asesino. O sea, esa fue mi hola, ¿cómo estás? Y luego, cuando me junté con otras víctimas del caso de mi tía, también era yo no quiero participar en una película de esa mujer, de Adriana Rivas y qué sé yo. Entonces, también yo me cuestiono y digo, pucha, Pepe, pero tú entraste a este lugar y no sabías cómo presentarte. Yo me presenté y no me abrieron la puerta. Y también se entiende por qué. O sea, claro, es un país que está demasiado herido. Cada vez que mostramos Bastardo, mostramos mi película, se genera una sensación de rabia, de frustración, de impotencia, que se entiende. Como también se entiende, me acuerdo que la última vez que mostré mi película, llego a Bogotá, yo vivo en Colombia, y me llegó un correo de una chica diciendo, entré a la sala a mirar tu película sin saber de qué se trataba tu película, y entré con mi abuela, y me acabo de enterar que mi abuela había sido torturada en la dictadura. O sea, una mujer por 70 años silenciada completamente. No lo había compartido con absolutamente nadie de su familia, y la nieta recién se acaba de enterar eso. Entonces, claro, estas películas que estamos presentando acá son disparadores de unas criptas familiares que históricamente han estado silenciadas, anuladas, bloqueadas, y que inevitablemente Bastardo, El Pacto de Ariana, La Hija Indigna, Urraca, Cazadores de Rojo y, bueno, Ankel Gunther, que son todas las películas que tenemos como colectivo, son
pequeños disparadores de estos silencios que han estado encriptados. Yo creo que la invitación, además de sacar a la luz estos silencios, es que las nuevas generaciones también tengan un discurso con respecto al pasado que han vivido, porque es terrible que yo una vez haciendo clase en Chile, voy a poner un documental y un alumno me dice: ay, profe, ¿otra película de la dictadura? Ay, es que yo todavía no entiendo quién es el bueno y el malo, si es Pinochet o Allende, con 18 años, siglo XXI. Y fue como, oh, esto es terrible. Entonces creo que nuestras películas son principalmente esa invitación. Bueno, querida, tú ya tienes tu jornada mañana. Claro, en fin, todos sabemos hacer publicidad. Dos cosas. Pepe, en un momento dado del documental, dices de forma muy vehemente: estoy sano o soy sano. ¿A qué te refieres? ¿Estás hablando de la homosexualidad como enfermedad o estás hablando del VIH-Sida? Y en segundo lugar, yo me imagino que tienes que entender que quienes hemos estado en la cárcel, quienes hemos sido, no en mi caso, pero he estado dos veces en la cárcel y conozco muchísima gente torturada, yo creo que el documental no se puede percibir de la misma manera que quien no ha estado reprimido, apaleado y torturado. Y eso creo que ignoro del público presente cuántas personas habrán sido torturadas o habrán estado en la cárcel. Yo sí. Y claro, son perspectivas subjetivas distintas. Y bueno, pues eso. ¿Qué quieres decir cuando dices estoy sano? Yo no sé si se entendió mal, pero el estoy sano es cuando mi madre me dice quiero sanar su alma. Está en ese momento te refieres, ¿no? Sí. Yo es ahí donde le digo, sí, mamá, yo estoy sano. Estoy con estas cosas que hago, me estoy sanando. Yo creo que el encuentro con la memoria, el encuentro con las víctimas, el conocerlos, me sana también el alma. Me sana justamente entender que esto no puede volver a ocurrir nunca más. Lamentablemente sigue ocurriendo, en realidad. Y a eso me refería con estar sano. No tiene nada que ver con el hecho de ser homosexual, ni con de VIH, ni nada. No. Tiene que ver con estar sano del alma. Y que es una preocupación que mi mamá me expresa en ese momento. Que además añades que ahora eres más feliz, que es hacer estas cosas te hace más feliz. Es en ese momento. ¿Allí hay otra pregunta? Buenas tardes. En primer lugar, felicidades por el documental y por estas jornadas también. Y yo quería preguntarle a Pepe y también a Lisette que qué se hace con el cariño que sientes por esa persona. En el caso, imagino, de Lisette es desde pequeña. En el caso de Pepe, pues los años que estuviste en contacto con él, supongo que aparece allí un cariño hacia esa persona. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo transitas? Porque al mismo tiempo sabes que es un criminal. ¿Qué se hace con eso? Muy brevemente, Pepe, porque a las 8 tenemos que estar fuera. O sea que vamos ya ahora mismo justos de tiempo y tenemos que recoger un poco. O sea que breve para Pepe. Sí, súper breve. Yo me descariñé, en realidad, pero conozco personas de nuestro colectivo que sí mantienen un cariño por su padre criminal o por su familiar genocida. Y a veces hay una pena enorme porque obviamente tú te defraudas de tu héroe, que es muchas veces tu familiar, tu tía, tu padre. Pero hay muchas personas y muchos jóvenes que también nos han dicho la misma pregunta que tú: ¿cómo lo hago? Yo sé que mi padre es un criminal, pero lo quiero y lo amo. ¿Cómo lo hago? Y a mí cada vez que me hacen esa pregunta siempre respondo: yo creo que en la relación que tú puedes tener con tu padre y un hijo, yo no me puedo meter. O sea, si tú lo quieres querer, sigue queriéndolo. Lo que sí te puedo recomendar es cuál es tu postura como persona, como ser humano, como hombre nuevo o como mujer nueva, digamos, en el sentido de ambos sexos, con respecto a lo que ocurrieron con estos crímenes. ¿Los apoyas o los condenas? Que son dos cosas distintas al querer a tu padre. Entonces, como bien dice también la Antonieta en la película, uno puede condenar al padre y ir a dejarle los cigarros los días domingos a la cárcel
Sí. ¿Puedes seguir queriendo un asesino? Sí. La prueba está en todas las cárceles que hay en el mundo, donde cada domingo van las madres, las esposas, a ver a muchos asesinos a las cárceles, con los hijos. Pero entonces, Pepe, ¿tú nunca has sido torturado, ni encarcelado, ni perseguido? Bueno, perseguido como homosexual probablemente sí. Pero torturado no. Encarcelado, bueno. En la clandestinidad, en la cárcel, torturado. ¿Has estado en esta situación? No, nunca. Es que hay un elemento subjetivo importante. ¿Pero qué tiene que ver con eso, con la relación entre el cariño que le puedes tener a un padre? No entiendo. Está animando muchísimo el debate, pero no nos podemos animar mucho. Lisette y yo despido y seguiremos mañana, que además tenemos mañana y tarde y el tema va a ser igual. Lisette, sí. Bueno. Bueno, da igual. Lo que quieras. Yo igual quería pasar así un dato. Así ya se queda aquí el micro y ya no se lo damos a nadie más. Pasando el dato, atrás hay libros de muchos del colectivo, textos colectivos y textos individuales para que después le echen una mirada. Con respecto al afecto versus la ética o versus los principios, yo creo que ese es el camino más difícil que uno tiene que pasar, sobre todo si uno decide hacer una película y una obra pública, por ejemplo. Porque yo tenía que tomar la decisión de, sale esta película a la luz y mi familia me deja de hablar, mi tía me deja de hablar, voy a tirar esta bomba, o me hago la negacionista como que no tengo esta historia. Entonces, en ese camino, a mí, y yo creo que bueno, la mayoría del colectivo, muchas veces el afecto hay que guardárselo en un bolsillo y trabajar por esos principios, ¿sí? A los que nos importa más ese lado de la historia. Pero eso no quiere decir que uno deja de querer a la gente. De hecho, a mí me da mucha compasión mi tía. Mi tía está en la cárcel desde el 2018. Entonces, no te niego que me dan ganas de ir a verla. Y la sueño. Y me da mucho pesar. Mi mamá se murió y sus últimas palabras fue anda a ver a mi hermana a la cárcel. O sea, es algo que está ahí muy fuerte y que no puedo, o sea, te mentiría si te digo no la quiero, pero es verdad que yo tuve que vivir un duelo, porque tuve que también, yo le di muchas oportunidades a mi tía para que se limpie su imagen, reconociendo lo que hizo, ¿sí? Ni siquiera pidiendo perdón, pero por último reconócelo, entonces, y no pasó nada de eso, entonces como no pasó nada de eso, como que finalmente uno termina viviendo como un duelo afectivo y en vida, porque mi tía no se ha muerto, pero uno como que vive eso igual y aparece, por lo menos en mi vida, aparece como un fantasma que me genera mucha contradicción emocional todo el tiempo, ¿sí? Entonces es algo con lo que uno aprende a vivir también. Y que estos espacios, escuchar a otras personas, también cuando uno, no sé, puede terminar de mostrar la película y que se pare alguien y diga, yo soy detenido desaparecido, hija de detenido desaparecido, te puedo abrazar. Para mí esos son pequeños actos que son reparadores, ¿sí? Independiente de lo mismo que dijo Pepe, nosotros no nos reconciliamos y nada de eso, pero esto es un pequeño paso para decir, bueno, esto está contribuyendo a otras personas y finalmente eso termina llenando ese espacio de este cariño que uno finalmente lo tiene que guardar. Entonces, no sé si es compleja la respuesta, pero es verdad que pero seguiremos mañana y pasado. Solamente deciros para terminar, la película termina con un momento de una organización colectiva, que es Historias Desobedientes, que se están manifestando, que dicen la culpa no se hereda, aparecen una serie de carteles, y eso, encontrarse con otras personas que están en tu mismo lugar, pero que además han decidido convertir su memoria familiar en una denuncia del genocidio, de la violación de derechos humanos, bueno, pues es también un punto de esperanza. Ángel Hernández, a mí que vengo de una familia franquista y que estuve en la cárcel por comunista, siempre me dices que lo tuyo tiene más mérito. O sea, bueno, para él venía de una familia republicana. Yo me siento también un poco como vosotros a veces diciendo, pero bueno, esto es muy complicado lo que quiero explicar y no es momento. Pero no sé si entendéis que el riesgo que han corrido ellos enfrentándose, produciendo dolor en esas familias, que para mí se lo merecen, sinceramente, pero han perdido también muchas cosas que se las podrían haber guardado. Por eso
qué valiente que oí que le dijo José Luis a Loreto, que veremos su película mañana por la tarde, qué valiente, pues sí, qué valiente, porque romper el silencio cómplice familiar es una de las cosas más difíciles, o sea, romper ese silencio que es como un mandato de la ropa sucia se lava en casa. Y ellos han decidido lavar la ropa sucia a través del cine y públicamente. Y creía que le ibas a preguntar a Pepe, ahora me estoy enrollando yo, que cuando le has dicho que era la primera persona que públicamente, y has dicho se había acercado a las víctimas, yo creía que le ibas a decir también si había sido la primera persona que en un documental se había declarado homosexual en Chile, porque ahí está rompiendo dos tabús, ¿no? Aunque, como creo que dice Jordi, hay cosas que chocan, por ejemplo, que no le diga directamente a la mujer de la víctima, yo soy... O sea, entonces la película te genera esta especie, se está desnudando, pero no se atreve a desnudar, o es la pregunta primera que hicieron desde el público, ¿no? Que igual eso, a tu padre no se lo dices, eso es algo re polémico, pero en la conversación con Pepe, cuando decidimos que esa escena era valiosa, dijimos, bueno, pero si no le pudiste decir el primer día a la señora y tú sí tenías ganas, pero no sabías cómo enfrentarlo, confiésale al público que ese era tu proceso. Pero finalmente eso puede ser un arma de doble filo, porque... No, fue algo cortito. Le digo algo cortito al respecto. Pepe, muchísimas gracias y nos van a echar de aquí, pero dinos 2 segundos para que nos digas algo. Algo para terminar. Dame un minuto nomás para terminar en torno a ese tema. Yo hice la película por no haberle podido contar a la víctima quién era yo. Y no solamente es el leitmotiv de la película, es el leitmotiv de todas las creaciones artísticas que he hecho. Es el leitmotiv también de haberme juntado con sus hijos y con todos los hijos de las víctimas y haberles contado que yo era el hijo del criminal. Probablemente, si le hubiese contado a Berta antes de morir, porque murió lamentablemente muy rápido y por un accidente en realidad, pero bueno, probablemente si lo hubiese alcanzado a contar, quizás incluso no hubiese hecho la película. La razón por la que le grité al mundo que era hijo de un criminal fue justamente por eso, y por eso también está puesto en la película. Como una suerte de homenaje, claro. Gracias, corazón. Y hasta mañana en punto. Muchas gracias a todos. Besitos. Salgamos lo más rápidamente posible que podamos.